Bueno, continuamos con el ciclo de entrevistas desde el stand de Agritotal y Revista Chacra en La Rural 2013. En esta oportunidad estamos con Dardo Chiesa. ¿Cómo estás, Dardo? Bien. Todo tranquilo. Sí. ¿Cómo estás viendo la muestra? Mirá, está linda la muestra. Está similar a otros años. Me parece que acompaña lo que se ha venido haciendo. Uno a veces se sorprende porque el clima de negocios en el sector agropecuario no está tan entusiasta como para este tipo de muestras, pero la gente viene, hay novedades, hay desarrollos, podés ver, está bien. Bien. Dardo, ahora yendo un poco a lo que es el mercado, ¿cómo ves el mercado ganadero? Se está hablando, hay mucho rumor acerca de que nos estamos acercando a una suerte de liquidación. ¿Qué impresión tenés vos de eso? Mirá, es un tema que da para cortar mucho. Yo lo que uno puede ver y evaluar es que siempre que... Hay un viejo axioma de junta que decía que cuando estás con un 42% de participación de faena de hembras, estás en un proceso de liquidación. O por lo menos es el límite entre la liquidación y la retención. Estamos en el 41.9, ¿sí? Los datos nuevos indican, porque el sistema productivo argentino cambió, el feedlot, bajó el peso de faena, indican que esa cifra debería estar en el 45, ya no más en el 42. Entonces hoy, discutir si estás en el 41.9, en el 42.3, si estás o no estás, estarías lejos del 45. El tema es que venís del 38, claro. Y venís subiendo, o sea que la tendencia es hacia la suba. Cuando nosotros analizamos estos datos, evidentemente tenés una alta proporción de hembras en la faena. Y si vos mirás los corrales de engorde, que es lo que acelera, sí. Porque el problema cuando se activa el feedlot es que se activa la circulación. Es decir, antes un animal nacía, se faenaba a los 24 meses y ya le daba tiempo a que viniera la otra camada y entonces el rodeo tenía una suerte de estructura de equilibrio distinta. Hoy que se faena de 15, 16 meses, en algunos casos hasta de 12, la velocidad de circulación es muy rápido y las vacas siguen pariendo un solo ternero por año. Claro. Entonces, es decir, lo que viene atrás hace que no este equilibrio que tenía el rodeo sea absolutamente distinto. Vuelvo a decir, estamos camino al 45. No estoy tan convencido si no es más el 42 y no estoy tan convencido del 45, pero es que pasamos el 42 y vamos camino al 45. Esta es una tendencia. O sea que vamos a un proceso de liquidación. Si vos mirás qué está pasando y hablas con la gente, hay algunos de los que defienden la hipótesis de que todavía no estamos en un proceso de liquidación, que te dicen, no, lo que pasa es que nosotros en el año 2009-2010, que veníamos de una debacle, dejamos muchísimas más terneras. Claro. Es decir, a lo mejor no dejamos el 20% anual, que es lo lógico, dejamos el 40%, dejamos el 50%, y ahora hay una suerte de autosaturación, ya no necesitamos reponer tanto y bueno, mandamos a engorde y a faena. Eso sería una estabilización. Eso sería una estabilización, sí. Yo no me la compro, porque vos recorriendo el país y recorriendo los feedlots ves que en todos los feedlots tenés más de un 50% de presencia de hembras en los encierres. Hembras que se faenan muy chicas. Cuando se activan los feedlots de la manera que se activaron nuevamente, baja el peso de faena y aumenta la proporción de faena de hembras. Esto no te lo puedo justificar, pero es un hecho de la experiencia. Es decir, vos recorres y encontrás eso en todos lados. Ahora, si vos vas a ver el negocio y vas a ver a los precios que encontrás en las ferias, ves que el ternero no se paga lo que se pagaba en el 2010, la vaquillona preñada no es tan fácil vender como se vendía, la categoría de esa ternera que pesa 220 o 130 kilos, que queda, son pocos kilos para engordarla y tendrías que darle un golpecito para entorarla, esa ternera no vale nada. Uh-huh. Y la vaca de primero, la vaca usada, de segunda o tercera aparición, tampoco vale nada. Vale la vaca gorda, la vaca refugo no vale nada. Todo ese compendio de valores te está diciendo que la gente no quiere la hembra. Más allá de lo que sea, la gente no quiere la hembra. Es muy difícil que si la gente no quiere la hembra estemos en un proceso de retención. Y es muy fácil que si todo eso lo juntás, te dé que estemos en una ecuación de liquidación.
Yo creo que los precios fueron una señal clara para el productor para que se largara a retener y a producir. El productor hoy los precios que tiene por la vaca de cría, por la invernada, son menos que los del año de 2010 y se convenció de que si produce más terneros va a valer menos, que él mismo con mayor producción bastardea los precios. Eso el productor lo asumió. Ajá. Bueno, y obra en consecuencia. A ver, podría producir más, pero yo en esta línea de flotación navego bien, estoy tranquilo, no voy a salir de esta ecuación. ¿La exportación cómo la ven? La exportación está frenada. La exportación está frenada por varios motivos. Vos me preguntás, ¿es un problema de competitividad? Sí, es un problema de competitividad. Me preguntás si es un problema de que se está trabando las exportaciones, y te diría que sí también. Porque ¿qué es lo que pasa? Hoy si vos querés exportar tenés que cumplir el encaje productivo exportador, tenés que cumplir la barata de la carne y los cortes populares, ¿sí? Todo eso te resta un 7, un 8% de competitividad contra no exportar y dejarla en el mercado interno. Si vos querés exportar, tenés que depostar, embolsar, enfriar, y eso tiene un 5 o 6% de gasto adicional. Sumale el 15% de retenciones, ¿sí? Todo eso hace un caldo de cultivo que te saca de competitividad. El retraso cambiario es otra norma, es decir, vos tenés un dólar de 5.30 y le sumás todo lo que te acabo de decir, te da un dólar de 4. Si vos te fijas cuánto vale una media res que va a la carnicería de Don José, vale 24 pesos el kilo. 24 pesos a 4 son 6. Son el equivalente a $6,000 a tonelada. El mercado de más cantidad, caro, no de calidad, mundial, sí, no paga $6,000 la tonelada. Entonces vos me decís, ¿es un problema de competitividad? Sí, porque todas esas medidas te sacan de competitividad. ¿Es un problema de restricciones? Sí. Es un problema de restricciones porque todas esas medidas están puestas para favorecer un pseudo mercado interno que no se favorece y perjudicar la exportación. La exportación está. Hay muy poca gente que esté interesada en complicarse la vida en serio para llevar adelante un proceso exportador a lo valor que estás trabajando. Siempre te quedan los mercados de valor. Mercados de valor son $8,000 para arriba, donde despeja Hilton, despejan cortes especiales que van a nichos especiales. Y bueno, pero estamos exportando, no llegamos a 200.000 toneladas cuando en el año 2005 exportábamos casi 800.000. Y en cuanto a lo que tiene que ver con este corte premium ruso o la cuota americana europea, ¿eso se abrió o quedó ahí? No, mira, con respecto a los cortes rusos de calidad, sí, está abierto y vamos a exportar. Es el equivalente a una Hilton. Pero bueno, hay que tener la mercadería también para poder llegar a eso. Y hay que ver cómo qué convalida. Es decir, para convalidar ahí a Rusia tenés que ir arriba de 8.000 dólares la tonelada. Bastante arriba de 8.000 dólares la tonelada. Creemos que podemos estar en 13, en 14. Pero bueno, hay que empezar a trabajar. El instituto va a estar en septiembre haciendo una reunión y una jugada fuerte con los importadores rusos. Rusia es un mercado que es muy frecuente para los argentinos, pero de carne de cantidad. No mandamos congelado, ahí va trimming y va la manta de la vaca, y estos son cortes de calidad. Pero bueno, vos fíjate, en el año 2005 el 62% de las exportaciones en volumen iban a Rusia y hoy no llegamos al 17, estamos en el 16 y monedita. Quiere decir que algún problema tenemos, que es lo que yo te decía recién. Y con respecto a la cuota 481, acabo de estar en Bruselas hablando en la comisión. Está todo presentado, hace falta que Argentina presione un poquito más para obtenerla. Es decir, las cosas con Unión Europea no están del todo bien, tenemos un montón de temas pendientes, nos asiste el derecho y nos asiste la posibilidad de trabajar. La última presentación que hizo Argentina la hizo el 12 de septiembre del año pasado, que presentó la normativa respaldatoria, pero después de eso no hemos tenido contestación, y lo que nos dicen los europeos es, acá nadie vino a reclamar. No sabemos si realmente les interesa, incumplieron 8.000 toneladas la Hilton, ¿para qué quieren más carne si no están cumpliendo lo que tienen? Bueno, forma parte del folclore. Bien, pintás un panorama bastante complejo, no sé si complicado, pero complejo por lo menos. ¿Vos dónde crees que está hoy el negocio en la ganadería argentina? A ver, yo creo que el negocio de la ganadería argentina pasa por tener un planteo estable y muy eficiente. La gente que surfea la ola, por decirlo de alguna manera, me voy a la vaca de refugio porque me conviene, me corro para acá, me meto en filo, qué sé yo,
como que va haciendo negocitos estancos y no termina de cimentar su negocio. Yo pienso que el que tiene el rodeo bien armado en cría y busca eficiencia es un tipo que tiene la ecuación armada. Porque uno ve esto que yo te cuento ahora y hoy es la foto, ¿viste? Si uno lo que tiene que ver es la película. Vos me preguntás cómo, hacia dónde va esto. Y si yo tengo razón, espero no tenerla, pero si tengo razón, vamos a entrar en un proceso de liquidación y dentro de un año y medio, vamos a estar con valores por las nubes del ternero otra vez, porque no va a haber. En definitiva, esta política lleva a la política del trigo, que las cosas valgan cuando desaparecen del mercado. Sí. Pues fíjate que con el trigo hicieron lo mismo con la hacienda. ¿La hacienda por qué explota en el 2009? Porque no había. Porque Doña Rosa tuvo que ajustar un consumo de 78 kilos y bajar a comer 48. Esos casi 30 kilos que dejó de comer, se ajustó por precio. ¿Sí? Hoy estamos de vuelta en 62, y vos me decís, ¿esto es sustentable? Y no es sustentable, porque estamos exportando el 7%. Una variación de 2-3 kilos por habitante y por año te come el saldo exportable. Y cuando nos acercamos al 100% de consumo, que hemos llegado en una o dos oportunidades, no se abre, no hay importación, explota el precio. Que es lo mismo que pasó con el trigo. Claro. Son como movimientos convulsivos. Lo que tiene es que la gente ya tiene más gimnasia, los prevé, y los periodos entre los movimientos convulsivos son más cortos. Antes claro. Eran 10 años, después pasaron a ser 5, 2, y vamos a ir a periodos casi estacionales. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos.